podemos pensar que esta sería una ciudad más nueva, pero no, en la época de María Pena está en Jerusalén. Si rebanamos Jerusalén, podemos ver las diferentes capas y las diferentes épocas. Aquí podemos ver las bases del palacio de David Amelio. Solo de notar estas bases podemos imaginarnos el tamaño de su palacio que es ese punto. ¿Quién tendría que vivir al lado del palacio del rey? ¿Qué tipo de construcciones tenemos que encontrar? Construcciones de gobierno, de gente importante. Las cosas que encontramos aquí abajo, lo que se llama la casa de los sellos, ¿sí? El gobierno nacional, digámoslo así. En ese entonces, la manera que se cerraban las cartas era con un sello de arcilla, que venía sobre sea el nombre de quien escribió la carta. Se encontró ahí más de 50 sellos que sobrevivieron toda la historia, la destrucción y la reconstrucción de toda la historia, ya que están hechas de arcilla. Entre estos encontramos dos nombres que aparecen textualmente en el canal. Entre ellos tenemos a Ariao Ben Shafán, que era uno de los líderes de Escriba y uno de los reyes al final del primer templo. ¿Quién más tiene que vivir en esta área? La gente rica, la gente importante. Dice la Mishnah, aquel que tiene un baño en la casa es una persona rica. Hoy día no tiene un baño en la casa, pero piensa que en el mundo antiguo, no cualquier día mayor que salía por su casa, se llama la casa, significa alguien que es importante. Aquí se encontró una casa de dos pisos, también por su importancia, y que tiene ahí también baño. Los tres pisos de Tanaj, y la vida que construyó casas en la ciudad de David. Yéndonos más arriba, podemos ver parte de la muralla de la época de Nehemías, que era el segundo templo cuando regresa. La muralla que protegía la ciudad en el segundo templo.
Thank you.